Hello, hello. Hello, good evening. Hello, hello. Good evening. Good evening. Thank you very much for being there. Good evening, Jose. I'm so sorry for the delay. I was having like some problems in order like to get connected to the call, but fortunately, I managed to solve the issue, and now we are here. Thank you very much for waiting, and we're gonna be like moving to the slides for today's class. So, muchas gracias, chicos. Perdón por el inconveniente de hacerlos esperar. Tenía un problema con cuestión de la conexión, pero afortunadamente me las arreglé para poder estar conectado. Ok, muy bien. Ok, como primer punto, vamos a pasar la asistencia. Recordarles, una vez usted escuche su nombre, por favor decir la palabra presente. Permítanme. Ana Lilian Flores de Morales. Present. Azael Erasmo Sarabia. Betsy Lisbeth Madrid Reyes. Present. Thank you. Katia Joana Gómez Aguilar. Present. Thank you. Daniel Alexander Serrano Hernández. Not there. Diego Ronnie Argueta Rivera. Present. Thank you. Edwin Antonio Aguirre. Present. Thank you. Emily Ivette Solórzano Aquino. Gerardo Salvador Quintero Rosales. Gerson Antonio Franco Benítez. Isabel de Jesús Varías Valencia. Ivette Alejandra Castro de Marroquín. Presente. Thank you. José Carlos Reyes Valle. Presente. Thank you. Juan Antonio Escalante. Presente. Thank you. Karen Elizabeth Escobar Ramírez. Presente, teacher. Thank you. Keila Soriano Villanueva. Presente, teacher. Thank you. Kevin Alexander Rendero Mejía. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Thank you. Margaret Isabela Alfaro. María Esther Jiménez Ramos. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Present. Thank you. Nelson Efraín Rivas Mejía. Okay. You there? Presente. Okay. Presente. Paula Isabel Hernández Contreras. Presente. Ok, Pedro Antonio Echevarría Ramírez. Roxana Estefan. Chef. Ok, thank you. Roxana Estefan Flores Munguía. Sadie Lizeth Martínez Rendero. Susana. Ok, muy bien. Susana Yasmín Rodríguez Prado. Verónica Lisette Flores de Osorio. Víctor Manuel Ramírez Chávez. Presente, teacher. Muy bien. Ok, Víctor Manuel Ramírez Chávez. Presente. Thank you. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Presente. Thank you. Ok, muy bien. Excelente. Good evening, soy Asael Sarabia. ¿Quién, perdón? Asael Sarabia. Ok, ahorita, pero Asael Erasmo Sarabia Morales. Yes. Muy bien. Excelente. Ok, vamos a movernos.
Ok, me confirman si logran ver mi pantalla, por favor. Yes. Ok. Sí. Ok. Ok, me imagino, chicos, que a este punto ya se enteraron de que durante estas 2 semanas próximas vamos a tener incluso una sesión extra los días viernes, ¿verdad? A efectos de poder terminar sí, el día 12, ¿verdad? Para que terminemos el día 12. Y obviamente, si ustedes tienen alguna duda en cómo terminar algún ejercicio, porque tienen la opción de poder ir adelantando ciertas secciones, ¿verdad? Algunos ejercicios de ciertas secciones. Si tienen alguna duda, por favor, comuníquenme. Yo con gusto les voy a apoyar. Hay algunos que me estuvieron consultando durante el fin de semana acerca de ciertas secciones y yo con gusto les apoyé. Así que si tienen alguna duda, recuerden, por favor, yo estoy presto para poderles apoyar, ¿verdad? Otra cosa a tomar en cuenta, chicos, y quiero recalcarlo, cuando estemos trabajando la parte de los ejercicios, tengamos mucho cuidado con el spelling de las palabras. ¿Qué es eso del spelling? En el sentido, se le conoce como spelling a la forma en que deletreamos cuando es de manera hablada. Cuando es de manera escrita, tenemos que no omitir ninguna letra, chicos, porque si no, nos va a dar error, ¿verdad? Nos va a aparecer el escrito como malo. Así que, por favor, no omitamos letras y mucho menos palabras, ¿verdad? Y cualquier duda que ustedes tengan, estoy presto para ayudar. Muy bien. Ok, as you can see, we're going to be working on session 5. In this session 5, we're going to see the first content, which is what do you do? So, the whole unit is about what do you do. And I guess that you have like a previous knowledge of what we're going to be like studying so far. Ok, esto es lo siguiente. Vamos a ver el tema what you do, o sea, ¿a qué te dedicas o qué haces? Si lo traducimos completamente literal, vamos a ver que nos referimos a qué haces, pero nos referimos a cuál es tu profesión, a qué te dedicas, ¿sí? Ok. Ustedes, no sé, para comenzar con esto, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, algunos videos en las redes sociales, los cuales hay personas que van entrevistando, ¿verdad? Alrededor de la ciudad y le dicen la siguiente pregunta: What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? Y es, digamos, parecido porque. Aquí se lo voy a mandar. Miren ahí. What do you do for a living? Lo cual significa ¿a qué te dedicas? ¿Sí? No vayan a traducirlo como ¿qué haces para vivir, verdad? Porque si yo le pregunto, por ejemplo, Paula, ¿qué hace para vivir? Y me va a decir breath, ¿verdad? Respirar. ¿Ok? Pero no. ¿Ok? ¿Qué hace? Significa ¿a qué te dedicas? What do you do for a living? ¿Ok? Y normalmente vemos estos videos, como les dije, ¿verdad? En las redes sociales, cuando alguien, digamos, ven vehículos así en plazas y le preguntan, what do you do for a living? Y de repente le dice la persona, I run a factory. O sea, soy el que está, el dueño de una fábrica. ¿Ok? O dice, I run a bank. Administro un banco. ¿Qué sé yo, verdad? Entonces, lo que vamos a ver este día es, ¿qué haces o a qué te dedicas? Y para ello, así, ¿verdad? A grosso modo, les voy a pedir que algunos me puedan decir a qué se dedican. ¿Ok? Usted puede decir, ¿verdad? Ahí, yo sé que hay ciertas palabras que ustedes ya conocen, ya que ya tienen un nivel previo. ¿Ok? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo le puedo decir, I'm a teacher. I teach English. ¿Ok? Si usted me pregunta, what do you do, Mr. Vera? Yo le voy a decir, I'm a teacher. I teach English. Y vamos a ver una serie de vocabulario referente a job, como pueden ver ustedes aquí, ¿ok? Y mucha parte de listening, que es lo que quiero que vayan mejorando bastante, ¿verdad? Así que voy a pedirle a alguno, ¿verdad? Así de manera democrática, que puedan activar su micrófono. Primero recordemos, generar reacción de que usted va a opinar. Y luego me dice o me responde la pregunta, what do you do for a living? O what do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Sí? A ver, ¿quién quiere ser el primero?
uno a la vez, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo. Ajá. Bueno, voy a empezar. No sé cómo se dice, escuchar mi ayuda. Ok. Por el momento cuido a mi bebé, pero soy licenciada en computación. Ok. Usted me va a decir entonces, I'm currently, escuchemos bien, I'm currently taking care of my baby. ¿Lo puede escribir, teacher, por favor? Sí, claro, claro. Aquí me está diciendo por el momento, ¿verdad? I'm currently. Ahí está la mano. Taking care of my baby. I. Así como le envié. I am currently taking care of my baby. O sea, por el momento o en la actualidad, estoy cuidando a mi bebé o me hago cargo de mi bebé, ¿verdad? Porque está pequeño, qué sé yo. Ok, luego, I'm a bachelor degree in computing. O sea, soy una licenciada ¿en qué? En computación, en ciencias de la computación. ¿Sí? Sí, gracias, Cristian. Ok, muy bien. ¿Alguien más? A ver. ¿Por ahí? Veamos. Ana Lilia. Hi. Hi, Ana. Okay, what do you do? What do you do for a living? I am agent of operation fraud. Okay. No sé si se dice así. Restated, ¿qué es, perdón? Agent of Prevention Fraud. Ok, you're an agent, ¿verdad? Es un agente. Yeah. Ok. Y luego me menciona. Of Prevention Fraud. Operation. Prevention. No. Okay, in Spanish, let me guess. Agente de prevención de fraude. Ah, okay, prevention. Prevention. Ah, okay, you are a fraud. Okay, you are a fraud. Prevention. Agent. Like that. A fraud prevention agent. Un agente de prevención de fraude. Exacto. Okay. Lo que pasa es que cuando en inglés, digamos, no sigue ese orden, ¿verdad? Sino que recordemos que vamos a poner primero los adjetivos y por último el nombre. En este caso, ¿cuál es el nombre? Que usted es un agente, ¿sí? Un agent. Pero los adjetivos van a ser okay. Prevention. Muy bien, excelente, Ana. Ok, siguiente. Hello, good night. Hello, hello. I am a flight attendant. Okay, you are a flight attendant. Okay, you're a flight attendant. Okay, yo le voy a preguntar a los demás chicos. ¿Quién es un flight attendant, chicos? Tripulante de cabina, creo. Tripulante de cabina, is that right, Nelson? ¿Es eso correcto? Nelson, is that right? ¿Es eso correcto? Asistente de vuelo. Asistente de vuelo, ¿verdad? Recordemos, la palabra dice attendant, ¿ok? Un asistente de vuelo. Hay otra forma de referirnos a personas que se dedican a eso, que es de la siguiente manera. Miren ahí en el tripulante, chat. ¿Tripulantes o tripulantes? Exactamente, es otra cosa. Miren lo que les envía ahí. Steward, ¿ok? Steward. ¿Será Lee como el Stuart Little? No, ¿verdad? No es lo mismo, ¿ok? Steward, ¿ok? Eso también es como parte del crew, ¿ok? De la tripulación, ¿ok? Recordemos que todos esos empleos, así como un pilot, así como el flight attendant o el steward, son parte del crew, ¿ok? ¿Qué es un crew? Prácticamente las personas, el grupo de personas que van en el avión, no así. Ok, no estoy tomando en cuenta, digamos, los pasajeros, los passengers se toman de una manera diferente. Pero el crew es los que ayudan
a operar el avión, a que todo funcione de manera correcta, ¿verdad? Ok, ahorita tenemos. Cuando me dice un acrilista, se refiere a cuestiones de nails. Sí. Yes. Ok. So you are a nail artist. Like this. Así es como le conoce, un nail artist. Ok. Or acrylic. Like that. Ok. Pero lo más indicado, nail artist. Muy bien. Porque lo que hacen ustedes básicamente es arte, ¿verdad? Es arte con la parte de las uñas. ¿Ok? Mm. Darle forma, diferentes estilos. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Thank you. ¿Ok? ¿Alguien más? A ver. Yo soy coordinadora de recursos humanos, pero no sé si se dice Human Resource Coordinator. Sí, exactamente. Okay. Human Resources Coordinator. Se lo voy a escribir por acá. Piensa que todo esto se le conoce como en cualquier ámbito. En vez de decirlo, ¿verdad? Todo completo, nos vamos a la parte del acronym, o sea, las siglas. Y yo le puedo decir, ok, Karen, who do you work with? O sea, ¿para quién trabaja? Who do you work with? ¿Para quién trabaja? Solo dígame el nombre de la empresa. ¿Perdón? I work as a Mersa. Ok. Yo le puedo decir, in what position or department do you work? ¿En qué posición o departamento trabaja? Human Resource Coordinator. But ahora usted me va a decir, I work or I run or I'm in charge of, y digo lo siguiente, lo que le mandé por ahí, HR. No echar, ¿verdad? Sino HR, ¿ok? HR. Lo cual significa Human Resource. ¿Ok? Con la parte de recursos humanos. Muy bien. A medida vayamos avanzando en la sesión de hoy, vamos a tener también más tiempo para conocer más vocabulario. Ok, permítanme. Ok. Tengo entonces, match the job with the picture. Escuchemos bien. Ok, está correcto. Sí, me dice Sael, I work. Recordemos, no voy a decir I work, sino I work. Yo trabajo. I work as a manager administration. Sí, correcto. Correcto. Vaya, aquí tenemos una serie de empleos, chicos, y tenemos 6 imágenes en total. ¿Qué es lo que se nos pide? Nosotros vamos a ir, ¿verdad?, pensando qué palabra va con cuál. ¿Ok? Dependiendo en el área en que estos se den, ¿verdad? Número 1 ya se nos da. El número 1 dice que es el reception. ¿Ok? ¿Qué área o qué lugar creen que es? Por favor, chicos, aquellos que estén con el micrófono encendido, les voy a pedir que lo puedan hablar, ¿verdad? Y una vez le solicite que pueda participar, me ayuda con eso, por favor. Ok, muy bien. Vale, les decía, tenemos una serie de imágenes con vocabulario por ahí, ¿verdad? Referente a job. ¿Ok? Todos son referentes a jobs, o sea, empleo. Ahora bien, tenemos la número 1 que es receptionist. ¿Ok? ¿Pero qué área es este, chicos? A ver. The hospital. Ok, is the hospital. Muy bien. Is the hospital. Y aquí, en el desk, en este desk que está por aquí, dice admitting area. Admitting area. Ahora bien, ¿qué es una area? Área. Un área. ¿Y admitting? Área administrativa. No. Área de atención. Tampoco. Área de atención. Vaya, por ejemplo. Reunión. Hold on. No, porque se van por la parte que dice meeting, ¿verdad? Pero no es de reunión. Vaya, la parte de admitting es, por ejemplo, cuando yo les digo, fíjate de que estuve bien mal, ¿verdad? Estuve bien mal el fin de semana. And I was throwing up. I was throwing up. I have headache. I have fever. I have chill.
Okay, ¿qué tuve? Throwing up, ¿qué es? Ok. Vomiting. Vomiting, ¿verdad? I have headache. Headache. ¿Qué será headache? Dolor de cabeza. I have fever. Fever. Fiebre. Ok, fiebre, ¿verdad? So, I went to the hospital and the doctor told me that I have to be admitted for 3 days. So, I stayed there in the hospital for 3 days. ¿Qué será eso? ¿Cuántos días estuve qué? Hello. ¿Pero será que voy a estar ahí en los pasillos? Hospitalizado. Hospitalizado o ingresado. Entonces, admit significa, no vayan a decir admitir, ¿verdad? Sino ingresar o área de ingreso. Muy bien. Como ya tenemos la número uno, que es el receptionist, vamos con la número dos. A ver qué otro empleo pueden ver por acá, chicos. She is a nurse. Aquí tenemos, tenemos una nurse. Muy bien. ¿Qué más? Nurse and a doctor. Ok, ¿quién de las dos es el doctor? ¿Ella o ella? Number two. This one? Okay. Number two, doctor. Ok, yes. So that's a doctor. Y tenemos por aquí doctor en la lista. Sí, es la C, ¿verdad? Aquí está doctor. Yes. Y ahora me decían también la nurse. Ok, la H. Nurse. Muy bien, excelente. Vamos a la imagen 2. Y esta es la número 4. Pilot. Pilot. Pilot, recordemos. Aquí vamos a dar la pronunciación de la I tal cual, ¿verdad? Pero tal cual la pronunciamos, escuchemos bien, tal cual la pronunciamos en el abecedario, ¿sí? Recordemos que la I es un I, ¿verdad? Cuando estamos diciendo el sonido de la boca. Por lo tanto, va a ser un pilot. Muy bien. ¿Y quién va con él? Flight attendant. Es un flight attendant, ¿verdad? Muy bien. Es un flight attendant. Excelente. Decíamos que era un asistente. Asistente de vuelo. Excelente, muy bien. Vamos a ver. Siguiente imagen. Número 6. Music. Perdón. Musician. Musician, ok. Es la letra G. Dice musician. Musician, repitamos. Musician. Musician. Excelente. Musician. Esa parte última donde dice cian va a ser un sonido. Musician. Musician. Excelente. ¿Qué hay de la número 7? Singer. Es un singer, ¿verdad? Este es el singer. Musician. Este es el musician. Es el que plays the music, ¿verdad? Plays the music, o sea, toca la música. En singer, the one who sings the music. El que canta la música o la canción, ¿verdad? Muy bien. Siguiente imagen. ¿Qué es ella? Luch, o no sé cómo se pronuncia. Ok, ya vamos a ver. Ok. Aquí, a pesar que tengamos una U, vamos a dar una pronunciación de una A. O sea, judge. Judge. Repitamos. Judge. Judge. Muy bien. Judge. Y sabemos que eso es judge. Ok, muy bien. Judge. Siguiente. Número 9. Police officer. Un police officer. Officer. Ok, ¿verdad? Es un police officer. Que sería un oficial. De policía. De policía, muy bien. Y por último, la 10. Lawyer. 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 Bye. Veamos ahí la palabra. Se escribe lawyer, ¿verdad? Se lo voy a mandar por aquí. Pero lo vamos a decir de la siguiente manera. Díganlo tal cual les mandé por ahí. Léanlo tal cual. Lawyer. Lawyer. Decimos lawyer. ¿Por qué? La palabra lawyer. Ley. La palabra ley lawyer. Se dice law. ¿Ok? Law.
Si ustedes han visto una serie que es bastante famosa, ¿verdad? Que se llama La Ley y el Orden, es Law and Order. Law and Order. No más y law, ¿verdad? Sino Law and Order. Muy bien. Y decimos lawyer. Si ustedes buscan o ven, ¿verdad? Noticieros así, en la cual puede ser un noticiero en inglés o ven alguna noticia en las redes sociales, van a ver que en algunos países en el cual hablan el inglés, ¿verdad? Como primer idioma, ellos utilizan la palabra attorney. Attorney. Y ambas significan abogado. Pero la parte de attorney se puede asociar un poco más también con la parte de fiscal. ¿Ok? Attorney. ¿Sí? Attorney. Y la diferencia entre el attorney y el lawyer, aquí aparece de una manera, digamos, un poco vaga, ¿verdad? La diferencia es que el attorney puede ir a un juzgado o a la corte a pelear un caso. Y el lawyer, digamos que no, es el que pasa más que todo con trabajo, siempre, ¿verdad? Paperwork, trabajo así, ¿verdad? Escrito, documentos, nada más que solo pasa en el estudio, ¿verdad? O en el despacho jurídico. En cambio, el attorney va a la corte. Muy bien. Siguiente imagen, número 11. Book chef. Chef. ¿Es un chef o cook, verdad? Cook o chef. Excelente. 12 y 13. Waiter. Ok. Y waitress. Ok. Hay, ¿verdad? Ellos se parecen, nada más que el waiter, escuchemos bien, el waiter lo vamos a asociar siempre con camarero y el waitress con camarera. O sea, hay una distinción, ¿verdad? Entre el género. Muy bien. Siguiente imagen. Veamos la número 14. No sé si se pronuncia salesperson, Ok. ¿Y la 15? cashier, Ok. ¿Y la 16? security guard. Bueno, vamos a ver. Tres palabras bien interesantes. La número 14, a pesar que tengamos salesperson, por ejemplo, ¿verdad? Es un empleo bastante solicitado en estos días por la parte de que tenemos high season, ¿verdad? Temporada alta. Lo vamos a decir de la siguiente manera. Sales. ¿Escuchemos? Sales. Salesperson. Salesperson. ¿Sí? Salesperson. Sales, no. Sales. Sales. Salesperson. La siguiente que usted mencionaba es el cashier. 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 ¿Qué es un cashier? Cajera, muy bien. Ajá. Cajero o cajera, muy bien. Y por último tenemos el security, pero no vamos a decir guard, sino guard. Guard. O sea que la U la vamos a ignorar, no la vamos a pronunciar, ¿sí? Guard. Guard. Hay un periódico bastante famoso que es inglés que se llama El Guardian, pero no decimos The Guardian, sino The Guardian. ¿Ok? The Guardian. Muy bien. Excelente, vamos a ir avanzando. Ok, tenemos una parte que lo vamos a ver a continuación. Le voy a dejar de compartir. Vamos a la parte práctica. Siempre con relación a vocabulario, ¿verdad? Muy bien. Regreso por aquí y le doy Start Sharing My Screen. Y me dicen si logran ver la pantalla. Yes. Ok. Vamos a darle iniciar. Ok, veamos. Hoy tenemos un grupo mayor de palabras, ¿verdad? Un listado más extenso. Vaya, ¿qué es lo que nos pide que hagamos? Dice job, workplace. Jobs and workplaces. O sea, por una parte vamos a colocar por acá los empleos y por aquí los lugares donde se dan estos empleos. ¿Sí? Vamos a comenzar. En la columna de jobs, ¿cuál colocarían? ¿Qué tal teacher? Teacher, teacher, teacher and jobs. Jobs, muy bien. La siguiente, an accountant. And jobs. Ok, ¿quién será un accountant, chicos? Contador. Contador, ¿verdad? Muy bien. Nurse. Enfermera. Enfermera. Nurse and jobs. Muy bien.
Office. Step. Job. Workplace. No, workplace. Workplace, ¿verdad? Muy bien. Workplace. ¿Tú? Workplace. Workplace. Muy bien. Airport. Workplace. Muy bien. Businessman. Jobs. Job. ¿Qué será un businessman? ¿Es un hombre de? Negocio. De negocio, ¿verdad? ¿Sabían que se decía business así? Pero ya lo han utilizado porque dicen, mira, fíjate que te den ese teléfono, le dice a su amigo, ¿verdad? Hagamos business, perdón. Hagamos business, dejámoslo en tanto, ¿ok? Hagamos negocio, hagamos trato. Muy bien. Siguiente, fire station. Workplace. Ok, si es un fire station, no es estación de fuego, ¿verdad? Si no. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Excelente. ¿Qué hay de un police station? Workplace. Ok, es workplace. Okay, police station, workplace. Company, the workplace. La siguiente es court. Ok, ¿qué es una court? Corte. Corte. Corte, muy bien. Se puede decir corte y también juzgado. Ok, es una corte o un juzgado. Muy bien. Policemen o police women. Job. Ok. Vamos con la parte de job. Policemen, police women. Singer. Job. Jobs. ¿Eran singer? Job. Ok, vayan diciéndome qué significa, ¿verdad? Hospital. Workplace. Muy bien. Stadium. Workplace. Yep. Workplace. Qué bueno, trabajar en un estadio, digamos alguno, ¿verdad? Vamos a ver. Theater. Yeah. Workplace. Workplace. Ok, muy bien. Ahora tenemos un firefighter. FMO. Jobs. Jobs. ¿Qué es un firefighter? Un bombero. Un bombero, ¿no? No es un luchador de incendios, ¿no? Firefighter es bombero. ¿Qué hay de vet? Jobs. Veterinario. Okay. Jobs. Jobs, muy bien. Music studio. Workplace. Workplace. Un estudio musical, ¿verdad? O de grabación. Chef. Jobs. Jobs. Muy bien. Company. Workplace. Muy bien. Veterinary. Workplace. Oh, perdón. Ok, football player. Jobs. Jobs. Job. Okay. ¿Quién es un football player? Fútbol. Un jugador de fútbol, ¿verdad? Restaurant. Workplace. Ya con esto finalizamos la parte de los workplaces. No hay ningún espacio, ¿verdad? Actor, actress. Obviamente, jobs, ¿verdad? Jobs. Judge. Y por último, pilot and flight attendant va en la parte también de ya. Así que le damos enviar respuesta. Muy bien. Excelente. Excelente. Así me hizo las campanitas para ustedes, ¿verdad? Cuando estaba haciendo el examen en las secciones. Muy bien. Por cierto, chicos, no sé qué les pasó ahí en las secciones. ¿Por qué me enfocó a mí, güey? No sé qué les pasó por ahí en el sentido de que omiten algunas letras, ¿verdad? Así que tratemos de ir viendo, ¿verdad? Las letras que lleva la palabra y escribámoslas de manera correcta. De lo contrario, vamos a tener problemas y nos va a parecer como mala. Y decimos, ¿verdad? Pero es que yo ya lo hice 10 veces, ¿verdad? Y 10 veces le va a salir mal. ¿Por qué? Porque en una palabra, por ejemplo, start, que es iniciar, nos saltamos o no escribimos la T final, sino que estamos diciendo start de estrella y no start de iniciar. Así que tengamos un poquito de cuidado, ¿verdad? Con ello. Muy bien. Vamos a seguir con la parte de compartir pantalla para la presentación. Y por aquí está.
Okay, la parte de ask and answer who questions about jobs. Vale. Nosotros veíamos la semana pasada, chicos, y creo que todavía se recuerdan, de que podemos utilizar WH words cuando queremos preguntar de diferentes situaciones. Ejemplo, ¿cuándo voy a utilizar la palabra where? A ver si se recuerda. Where. Place. ¿Verdad? Es place. Muy bien. Yo le puedo decir, where is the next soccer match going to take place? Where is the next soccer match going to take place? O sea, ¿a dónde se va a dar el siguiente partido de fútbol? Y usted me va a decir, ¿verdad? En Mexicano, ¿verdad? En Lourdes, qué sé yo, ¿sí? Porque pregunto, ¿dónde? Ahora bien, esta pregunta, o lo que se me indica por acá, es de que yo elabore preguntas utilizando who. ¿Para qué utilizábamos who? A ver si alguien se recuerda. ¿Quién? ¿Quién? Muy bien. ¿Quién? Tenemos un ejemplo. El ejemplo dice, who wears a uniform? Who wears a uniform? Y le responde, a police officer wears a uniform. And a security guard. And a security guard. Ahora bien, ya tenemos la primera, ¿verdad? Que es el ejemplo. ¿Qué les parece la número dos? ¿Qué voy a hacer? Utilizando who, diré lo siguiente. Who stands all day? A ver si alguien me dice qué tipo de profesión podrá ser esa. Who stands all day? ¿Quién está de pie todo el día en este tipo de empleo? Ajá. El empleo es de los que vimos anteriormente. Podemos utilizar de esto o alguno que usted tenga en mente. Who security guard. All day. El security guard, ¿verdad? Security guard. ¿Qué más? ¿O quién más? Doctors. Doctors. Food o chef. ¿Verdad? El chef. Sí, ¿verdad? Porque ni modo que cocine ahí sentado. ¿A quién? Sino que está stand, ¿verdad? Está de pie. ¿Quién más? Cashier. ¿El teacher? Cashier. Ok, el cashier, ¿verdad? El cashier. O sea, en este caso estamos hablando del cajero, ¿verdad? Muy bien, excelente. El teacher no, Lixis, está sentado ahorita, me dice, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué hay el salesperson? Una persona que se dedique a ventas. Tiene que estar, ¿verdad? Por ejemplo, si usted llega a un centro comercial, la persona que lo va a recibir, ¿verdad? O le ofrece un producto, va a estar la mayoría de tiempo stand, ¿verdad? Stand, o sea, de pie. Muy bien. Siguiente dice, who sits all day? ¿Quién pasa sentado todo el día? Doctor. Secretary. El secretary, ¿verdad? Muy bien, muy buen ejemplo. Secretary, ¿quién más? ¿Qué hay de un bus driver? ¿Conductor de bus? ¿O un taxi driver? Ok, la mayoría de tiempo yes. Estar, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué hay de un, en este caso, veamos, odontologist? ¿Un odontólogo? Yes. Pero no es lo mismo que un doctor. Ok, depende de la especialidad, ¿verdad? Porque decimos un practitioner, en este caso, ¿verdad? Un physician, que es un médico general, probablemente se siente por rato, pero un odontólogo, ¿verdad? Tiene que estar en su mayoría de tiempo, ¿verdad? Sentado. Muy bien. Siguiente. Who handles money? Who handles money? ¿Quién maneja dinero en el empleo? Who handles money? Banquero, ¿cómo se puede decir? ¿O un cajero de banco? Ok, entonces ahí sería un clerk. Si no me equivoco, un counter, algo así. Counter. Ok, aquí tenemos un clerk, o mencionaba un accountant. Accountant. Ok. Pero más que todo un clerk, porque clerk es el cajero, pero en este caso, ¿verdad? Como de un banco. ¿Sí? También el cashier, ¿verdad? Porque el cajero cuando vamos, por ejemplo, a un súper, ¿verdad? La mayoría de tiempo que está manejando, money, ¿verdad? Money, que puede ser bill or note,
¿verdad? Billetes, o sino también coins, moneda. Muy bien. Excelente. Precio. A ver, José. Dime. Precio. Sorry. Precio. Say it again, I don't get it. Tesorero. Precio. Okay, the treasurer. Okay? It might be, right? Nada más que ese tesorero es como muchas veces, ese es el nombre que se le da, ¿sí? Más que todo funciona en una parte como de una junta directiva, que se le indica que es el tesorero, más no tiene que manejar dinero, digamos así, de manera cash, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Who talks to people? Who talks to people? ¿Quién tiene que estar hablando con personas la mayor parte del tiempo? Salesperson. Okay, the salesperson, teacher también, ¿verdad? Porque ni modo que él esté ahorita, ¿verdad? ¿Verdad? Sino que talks to people, teacher. Muy bien. Work at night. ¿Quién trabaja de noche? Doctors. The polite. Person, nurses. ¿Quién, perdón, Ana? Polite. I don't get it. The police? Yeah. Ah, okay, okay, the police, right? I heard polite, ¿verdad? Okay. The police, muy bien. The police. También le voy a mandar por aquí a alguien que trabaja de noche. Puede ser un call center agent, o sea, un agente de call center. ¿Sí? Un call center agent, muy bien. Un pilot también, muy bien. Un truck driver, un conductor de camión, un vigilante también, muy bien, un watchman, muy bien, excelente. Ok, siguiente, dice, who works hard, who works hard. Cuando hablamos de work hard, chicos, usted me puede decir, mire, Lick, pero esa pregunta es bien tricky, ¿verdad? ¿Por qué? Porque work hard, usted me dice, el maestro trabaja duro, ¿verdad? La enfermera trabaja duro. Una persona que se dedica a servicio también trabaja duro. ¿Ok? Pero aquí me está enfocando a who works hard. ¿Quién trabaja más duro? En el sentido de physical. ¿Ok? Physical effort, o sea, un esfuerzo físico. A ver, pensemos. Un way esfuerzo worker. Físico. Construction worker o worker. Worker, ¿verdad? Muy bien. Un construction worker. ¿Cómo decimos construction worker? ¿Será que esa es la palabra indicada? Si yo les digo la siguiente palabra, builder, ¿qué estoy diciendo ahí? Constructor. Constructor. Ahora bien, ¿y este otro? ¿Qué dice por ahí? Ya descargaron el diccionario que les dije, chico, la otra vez. No tengo espacio, me parece, de verdad. No. ¿Cuándo les dije el diccionario? Creo que sí. No, no se refiere a albañil esa. No. Albañil, exactamente. Y lo pronunciamos como mason. ¿Ok? Mason. Se escribe mason y se pronuncia mason, exactamente. Que significa albañil. Muy bien. ¿Qué hay de un farmer? Granjero, ¿verdad? Agricultor. ¿Agricultor? ¿También trabajan duro? ¿En un esfuerzo físico? Claro que sí, un farmer también, ¿verdad? Muy bien. Ok, y la siguiente, who writes tickets? Who writes tickets? A ver si alguien se lo sabe. Who writes tickets? ¿Saben ustedes qué es un ticket? Boleto. Un boleto. Pero ¿será que quién escribe boleto? Por ejemplo, si usted va en la autopista Comalapa, 140, 150, y lo detecta un police officer, ¿qué le va a dar? Una multa. Una multa, ¿verdad? Un fine. ¿Ok? Ticket. En este caso, who writes tickets?
Agente de tránsito. ¿Verdad? En este caso, un traffic officer, police officer, un traffic police officer, un, ¿verdad? Un agente policial de tráfico, de tránsito. Muy bien. Ellos imponen tickets o fines. Muy bien. Multas, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, vamos con la parte de listening. ¿Qué tenemos por aquí? Veamos. Vamos a darle play al audio y podemos ver que hay tres espacios. Uno, dos, tres en total. Quiero que presten suma atención, ya que luego les voy a estar pidiendo que me digan cuáles son esas tres palabras que me hacen falta. What are those missing words? ¿Cuáles son esas palabras faltantes? Vamos a darle play y me indican si logran escuchar haciendo este gesto. Page 51, exercise 3, okay. Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Did you get it? ¿Comprendieron? La segunda, no entendí. Vaya, hay algo peculiar por ahí. No sé quién lo captó. Evan, ¿usted lo captó? Okay. Yes, the same people is the manager in the same hotel. Okay, they're brothers, right? So their brothers yep. basically work in the same hotel, right? Yep. Mm-hmm. Pero como que yo le diga, ejemplo, ¿verdad? Le diga, hey, Evan, ¿cómo estás? ¿Verdad? Nos vemos ahí. Y le digo, mire, ¿dónde está trabajando tu hermano ahora? Y él me dice, está trabajando en el Sheraton. Ah, fíjate que mi hermano está trabajando ahí también, ¿verdad? ¿Y cómo le va? Me dice Edwin. Fíjate de que mi hermano, digamos que le va bien. Aunque, ¿ok? Él detesta, ¿verdad? Al gerente. De verdad, fíjate que mi hermano también trabaja por ahí. De veras, ¿y en qué trabaja? Él es el gerente. ¿Ok? ¿Cómo se va a sentir, verdad? Eso es lo peculiar que hay. Ok, muy bien. Lo voy a reproducir nuevamente y prestemos atención, chicos. Page 51, exercise 3, conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, you got it? You got it now? Okay. Yes. Vaya, veamos. Aquí, ¿qué palabra me hace falta? La número uno. On the hotel. Hotel. In the hotel, ¿verdad? In the hotel. Muy bien. Número dos. Is I don't know. Say fantastic clock. Perdón, Edwin. I don't know. Is fantastic clock. Okay. Let me get it. I will send it, and you're gonna tell me if that's what you said, right? Okay. Like that. The front desk clerk. On the clerk. Okay. Pero ¿qué es un front desk clerk, chicos? Yeah. Es la persona que está. Front desk clerk. Otra forma de decir, por ejemplo, un receptionist, ¿sí? Un receptionist, la primera persona, ¿verdad? Que está en la entrada. Muy bien. Y por último. Manager. Okay, he's the manager. Muy bien. He's the manager. ¿Y manager significa? Gerente. Gerente.
Les voy a mandar ahorita la siguiente oración y quiero que me digan qué comprenden. Ok, me indica. You don't get it? Es una repartidor de bebidas de una compañía. ¿Por qué cree que es repartidor, Edwin? Porque dice I runs. Like lo entiendo que él entrega rápido. Ok, ok. Vaya. Ahora quiero, ahorita se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar por aquí utilizando el diccionario para que lo tengan siempre presente. Por aquí. Vean. ¿Logran ver, chicos? Ok, Lizeth. Lizeth por ahí tiene una. Ok, Lizeth, dígame. ¿Cuál es el diccionario, teacher? Ah, se llama English Spanish Dictionary. Bravo, LOL. English Spanish. Yo creo que les mandé el link. Yo me recuerdo, se los mandé ahí al grupo de WhatsApp. Bueno, a mí hasta ahora me agregaron al grupo. Ah, ok. Entonces yo lo voy a compartir ahora. Vaya. Miren lo que significa. Dice run. Run. Cuando yo digo, por ejemplo, de que I ran a drinks company, es prácticamente que yo estoy a cargo o administro, ok, una compañía de bebida. ¿Sí? Administrar. Estar a cargo de. Ok, podemos decir incluso de que es la persona como un super manager, ¿verdad? O el executive manager. Ok. Ok, como un owner, ¿verdad? Como que fuera el dueño. Muy bien. Run. Porque la palabra run no solamente es correr, sino también administrar o estar a cargo de. Muy bien. Ok. Siguiente. Page 50. Ok, como pueden ver, chicos, nosotros en inglés tenemos algo que se llama la parte de elision. ¿Y qué es eso de elision? Elision es prácticamente cuando nosotros unimos terminaciones de palabras con comienzos de otras palabras. Esto sucede en cualquier idioma, chicos. En español, en inglés, en alemán, cualquiera que ustedes se imaginen. Y alguna vez yo le puedo preguntar, por ejemplo, veamos, ahorita voy a escoger alguno, a María Esther. María Esther, ¿está por ahí? Yes. Ok, María Esther, ¿usted ha utilizado alguna vez una conexión de palabras de manera que, aunque vaya una serie de palabras, se escuche como el mismo sonido, como que si fuese una sola sílaba? En español. En este momento no se me ocurre ninguno, pero sé que he usado alguno. Por ejemplo, cuando usted dice vacir, vacir, ¿verdad? ¿Qué está uniendo ahí? A ver si alguien sabe. ¿Cuántas palabras uno? Vas, tres. Vacir, ¿la han utilizado alguna vez? Sí. Ok, vacir, decimos, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama elision. ¿Sí? Yo le puedo decir entonces a usted, what are you going to do? What are you going to do? ¿Cuántas palabras tengo? What are you going to do? What are you going to do? Pero también le puedo decir utilizando elision, what you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las unimos. Esto ocurre
Y es por eso que a veces una palabra, digamos, o una pregunta sencilla, cuando la vemos en una película, en una serie, en una canción, qué sé yo, decimos, ¿qué dirá, verdad? Pero ya cuando vemos el subtítulo, ah, sí, es que era esto, ¿verdad? Estaba fácil. Y aquí lo podemos ver. Dice, where do you work? Pero a la hora de hacer el listen decimos, where you work. ¿Sí? Where you work. O decimos, what do you do? Or, what you do. What you do. Siguiente. Tenemos, where does he work? Where does he work? Entonces vamos a unir, where does he? Where does he work? Where does he work? Where does he work? Siguiente. What does he do? What does he do? What does he do? ¿Sí? Si nosotros manejamos la parte de listen, no se nos va a ser difícil luego comprender, ¿ok? Cuando estemos escuchando de una conversación real, porque quiero decirles esto, y quiero que lo tenga bastante claro. No nos acostumbremos únicamente, si usted me lo permite, yo le voy a compartir podcast. Los podcasts prácticamente son grabaciones de personas, ¿verdad? Las cuales tienen un tema en particular y ellos se dedican, ¿verdad?, a hablar al respecto sobre él, ¿sí? Entonces, yo le voy a mandar podcasts para que afine el oído porque eso lo necesita bastante. Ok, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, nos acostumbramos solo a inglés de libro? De repente, si yo le digo, por ejemplo, supongamos de que Wilson me ha prestado $5. Yo se los pago, ¿verdad? Y decimos, ok, Wilson, estamos chele. ¿Sí? Estamos chele. Pero eso yo no lo aprendí en la clase, dice usted, ¿verdad? Ah, entonces me quise decir, we are white. Porque white es blanco, dice usted, ¿verdad? We are white. No, eso no existe, ¿verdad? Si decimos we are white. ¿Qué podemos decir? We are even. Hey, we're even. Estamos a mano, ¿sí? We are even. ¿Qué pasa, por ejemplo, si salimos a comer nosotros, verdad? Permítanme. ¿Qué pasa si salimos a comer y de repente ya hemos terminado? Yo les digo, ok, chicos, yo pago. ¿Cómo digo yo pago? A ver. Yo pago. Algo tan sencillo, ¿verdad? Yo pago. Ya comimos todos los 26 que estamos aquí y yo quiero decir, no se preocupen, yo pago. Ajá. I pay. Yo voy a decir de la siguiente manera. Veámoslo. Ya con esto vamos a terminar. It's on me. Así nada más. It's on me. Yo pago. It's on me. Don't worry. It's on me. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir nosotros pagamos? It's on us. It's on us. Don't worry. You don't have to pay. It's on us. Nosotros pagamos. ¿Sí? Yo les voy a comenzar a mandar podcast para que puedan verlo, ¿verdad? Perdón, escucharlos en su tiempo libre, ¿ok? En su tiempo libre, que puedan afinar su oído y vamos tal vez a opinar un poquito durante las sesiones de la noche, ¿sí? Nos vamos a detener justamente aquí en esta parte de pronunciation y mañana vamos a seguir con la parte de grammar focus. Nuevamente, chicos, las disculpas del caso porque tuve un inconveniente a la hora de conectarme, pero les prometo que el día de mañana ya no volverá a pasar. Vamos a avanzar el día de mañana. Cualquier duda que tengan con respecto a las secciones, por favor tengan las preguntas listas. Yo les voy a apoyar el día de mañana. ¿Ok? Muchas gracias por haberse conectado y los veo el día de martes. Bye, bye. 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 Take care. Bye. Bye. Bye.